de la República Federal de Alemania. Este encuentro con la iluminación en pleno día en el Racing Club. Comienzo de un partido trascendental. Comienzo de Telefútbol. Realizado el sorteo, árbitro del partido, el señor Roberto Goicoechea, el internacional argentino que estuvo dirigiendo partidos de equipo mundial en los últimos juegos realizados en Londres. Formará el equipo de Racing con Carrizo y en su línea de cuatro zagueros Martín, Chavay, Cassine y Díaz, Rudy Mori más que en medio campo, Martinoli, Cárdenas y JJ en la línea de ataque. El equipo alemán, Mayer, su número uno, Kutzer Smith, el dos, Schwarzenbeck, el tres, Kumpfadel, cuatro, Beckenbauer con el cinco, Olf, número seis, Lapsinger, 7, Olhauser, 8, Müller, número 9, 10, Rigotti y 11, Preninger. Son los titulares del equipo del Bayern Múnich que ha de comenzar el partido y ha de mover el Müller, piloto del equipo alemán. Ya está marcando lo de Racing. Se va Martín, el marcador lateral derecho. Buena presencia del Schwarzenbeck. Primer lateral del encuentro, primer minuto de match. Intenta armarse, pero no hay medio campo todavía en el equipo alemán. Chavay, el oriental que reemplaza a Perfum. Díaz. Kupfenslick, el alemán. Kumpfadel. Repito que Racing no tiene a Perfum hoy. Y ha formado una línea de zagueros tal cual como la formó cuando Perfumo se fue con la selección argentina rumbo a Londres. Está Chavay de número 2, Basile volvió a la cueva y está libre More. Aclaremos la ausencia de Perfumo, no hay lesiones, hay un casamiento hace una hora. Perfumo abandonó el equipo de solteros, ingresó al de casados hace exactamente una hora en una iglesia muy cercana a nuestro canal. La primera intervención de Beckenbauer. Niobe Racing en macho por la derecha. El centro y buena presencia de Kumpfadel. Otra vez macho. Remate que va. Muy cerca el Bayern. No alcanza. Este conjunto alemán tiene la estadística final de sus campañas 26 partidos internacionales con una sola derrota frente al conjunto del Milan. Se va Müller, que es el goleador, entra con pelota para el golpeón. Qué buena intervención, qué a tiempo Basile cubriendo la falla de Chavay. Llegó atrás Breninger, Carrizo, arquero del Racing Club. La única derrota en los 26 partidos finales internacionales de este conjunto fue frente al Milan,
4-2 y en Italia. Se va a poner ingresando la pelota al arco. En la peligrosidad de explotar las puntas en función del contraataque del equipo alemán. Y Beckenbauer merodea el medio juego. Jürgen Beck, Breninger, un de izquierda. La piden mucho. ¡Entra Beckenbauer! Impecable remate de Nath, que asombró en el último campeonato del mundo. Y tal como se preveía, sale a correr la media cancha, él también buscando un arco. La defensa de Racing está presentando algunas brechas. Se ha dado cuenta y defiende en zona. Vamos a ver si le da éxito. Napsinger, puntero derecho. Presencia de Martín y otra vez Franz Beckenbauer. Breninger. Fue cordial, terminó en el abrazo. Había empezado con la mano. Y el propio Breninger, que se encargó de tirar, va esquinado. Y actuó por abajo. Muy adelantado su padre. Intenta armar Rulli. Hoy, capitán del Bayern Múnich. Mayer, el titular ahora de la selección alemana de fútbol. Humberto Maggio por la derecha. Rulli, armador del corredor derecho. Y bien desmarcado. Kutschermit. A Beckenbauer. Escapa, observe que desplazamiento, su campo ya está en el área. Napsinger. Buena madre, va a cerrar Humberto Maggio. Prácticamente como último zaguero, como líbero, la jugó aquí. Volvemos a ver el fútbol europeo. Poco dribbling, podríamos decir que sortean gente en base a velocidad, pero no marean como los nuestros. Kusevic, la ciencia que no alcanza, tira, vuelto que para Mori. Ahí la pide más. Cárdenas que apunta en la derecha. Martín. Cabal. Basile. Mayer, que es el arquero del equipo alemán. De JJ Rodríguez, Martinoli el que entraba, un Babel que lo busca Napsinger, punta derecha del equipo alemán, Cercadero Schauser, que ha hecho el relevo cubriendo el lateral, ya la recibió. Müller, otra vez por Schauser, está Müller para recibir, no alcanzó a descargar esa pared y se la lleva Mori. Humberto Maggio, campo del equipo alemán. Schwarzenbeck, el de Pita. Había offside de Müller, el centro delantero del equipo alemán. Goleador del campeonato oficial de la República Federal de Alemania. Basile. Rulli maniobrando. JJ Rodríguez. Rigotti que marca de hombre a hombre cerca de él. Presencia de Martinoli. Impecable la presencia del número 7 frente al área de Mayer. El fútbol europeo continúa desconcertándose con el dribbling nuestro. Primero fue JJ y después Martinoli en el área pisándola y escondiéndola. El que se vacile también. Seguro de arriba el arquero alemán. Bien, chaval. A Rulli, que arma Racing en la media cancha.
Agustín el receptor. Lindo rodeo. El pelotazo lo paró de Bauer. Ya está armando. Está armando físicamente para el contraataque. Ahí lo ven ustedes. Holzhauser. Y Beckenbauer adentro esperándola. Napsinger en la punta. Brenninger que cabecea. ¡Y gol! Gol del equipo alemán del Bayern Múnich. A los 10 minutos Brenninger, el impecable cabezazo. El Bayern Múnich 1, Racing Club 0. Especular con las puntas. Se ya mostró en la primera secuencia el equipo del Bayern Múnich. Le gana por 1-0 a Racing. Además, un entrenamiento atlético fabuloso. El puntero izquierdo alemán quedó suspendido en el aire. Esperó que la pelota llegara. ¿Cómo se sobrepuso a esa ley de gravedad tan perfecta y tan imposible de destruir? Es increíble. Sorpresa. Balde de agua fría en la cancha de Racing, es el primer gol alemán. Es importante el compromiso de Racing en la inauguración de un fenómeno demasiado especial en la historia institucional de la academia. Y además, desde el punto de vista del fútbol, necesita ampliarse internacionalmente. Va a tirar con fuerza Mori. Es muy bueno el estado que presenta la cancha de Racing. Fútbol simple y práctico, el europeo. En este caso, el del Bayern Múnich. Chabay debe apurar. El equipo alemán luce pantalón rojo y camisa blanca. Y Racing es ya característico pantalón oscuro. Pantalón oscuro para Racing y la camisa blanca. Las medias son blancas del equipo alemán. Y las del Racing son medias negras para hacer contraste. Se busca siempre el pelotazo. Rulli. Martín. Otra vez Rulli. El Django Cárdenas. Basile, Díaz, más que entraba para cabecear. No creo que sea la fórmula hoy para Racing buscar de alto la entrada a la olla. Y se va Müller. Brenninger no alcanza. Perfecto el cierre de Martín. Amori. La pide, la grita Rulli por allí. Otra vez Mori. Con la responsabilidad de primera otra vez. Cárdenas. Basile, completamente adelantado. Rulli que vuelve a tocar buscando la punta. De allá me dicen. Sacó Beckenbauer. Rulli buscando al capitán Martín. Gol. Toda Alemania atrás. El dominio de Rulli. A Cárdenas. Sanciona Goicoechea el gol que usted tiene. Tiro libre para abajo. Se tirará Martinoli. Gol. Saca, tira. Y gritaba también el gol. De todas formas, Racing sigue metiendo mucha gente en el área contraria, como lo hizo en todo el torneo oficial argentino. El córner es para Racing. Se
Lo tiró Martinoli también del Río. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¿Cuál es su característica? Empate el partido. El Bayern Múnich 1, Racing de Avellaneda 1. El argentino. El córner es para Racing. Lo tiró Martinoli también de aquí. ¡Qué seguridad! Escapó al arquero alemán, que contrariamente a la característica de muchos arqueros europeos, salen en esa zona peligrosa a tirar la pelota a cualquier lado. Intenta jugar la defensa de cuatro zagueros. Kopcharmik, Napfinger, punta derecha. Un dribbling largo. Basile frente a Müller. Moritz. Otra vez Basile. La tira el Django Cárdenas. Evoluciones desde Kimbagua. Bajan y suben los jugadores del Bayern Múnich. Ahí recién vimos un número 10 prácticamente en la línea de fullback. Holzhauser que se la gana Pinker, punta derecha, entra solo Müller. Carrizo debe abandonar su arco. ¿Qué le ocurre? Otra vez Müller. Recién la presencia de Chabay mandando al córner frena. El desesperado ataca el equipo. En esta jugada el golero del Racing Club tuvo que salir obligadamente, pero en el gol quedó a media distancia, ni en el arco ni en el cabezazo. Está tendido el hombre de Racing luego del esfuerzo. Autor de un gol, bueno, de un gol que ni siquiera asombra, que ya lo había mostrado durante este campeonato. Tal vez esa sea la fuerza de este Racing. Ricardo, voy a dar una información referente al número 9, Müller, que no cayó al suelo como el defensor de Racing, pero sí se quejó al árbitro por la salida de Chabay. Esto es todo. Gracias, Ricardo David. Carmen, Jupp Sandvik frente a él, la quitó. Holzhauser, Breninger, partido velocísimo. Holzhauser, y ahí la frenó bien Chalai, a Basile. Mori, Basile, Rulli, frente a él, otra de él, ahora de quien va. Mori. Pelotazo, el rebote es para Rulli. Kunzbarri. A Olga. Entrega incorrecta para Kunzbarri. JJ Rodríguez. A Rulli. Entra Martín por la punta. Gaboni. Entre JJ. Julio Ricardo. Tenazca con seguridad media. Sí, compañero. Bueno, Cooper Smith, el que recibió el pelotazo en la nuca, quedó bastante groggy. Se quejó ahora los mismos, ha quedado atrás, que es un hombre que juega en medio campo y no ha salido. Causa el Müller. De cualquier forma, esta jugada, a pesar de los seis, destaca la peligrosidad de quien no en vano es el goleador del campeonato alemán. Dijeron los integrantes del Bayern Múnich que el field del Racing Club era superior al del estadio de San Siro en Milán. Salió con mucha fuerza hoy, es el capitán del equipo alemán frente a Moll. Ahí, donde cayó el agua de bolsa, es el dolor. Díaz entonces. Rigotti pegado a JJ. Mori. La entrada es de
marca en forma singular el equipo alemán. Hay hombres como Rigotti, por ejemplo, número 10 del equipo del Bayern Múnich, que se ha pegado a JJ. Y otros como el número 4, Kunz Wade, que marca zona por momento también. El que se escapa con causa, está bien cubierto por Chava. Díez devoluciona a Mori, Rulli, Díez. Maniobra personal, sacó Olf. Mori otra vez, JJ Rodríguez. Díez que estaba por allí. Cárdenas, linda media vuelta, toca esa actitud. Rigotti, Kunz Wade. Día. Ahí. No alcanza Müller. Está JJ maniobrando. Con mucho Finger es el que aprovecha esa coyuntura. Beckenbauer. Transitando el medio campo muy rápido. Preminger era la intención del campo. Martín. Vacío. Mori. Martinol. Rulli. Humberto Maggio. Mayer, el arquero alemán, domina con comodidad. No fue del todo segura la intervención de Chaval. Son varios cabezazos, así que pierde. Así. Mori. Carmen. Basile, que ahora se adelanta. ¿Cuál se dice el de equipo? Martín. Un marcador de punta que se junta en el cárcel. Y Kupferni, que se va por la punta, que lo sigue a Cárdenas por muchos sectores del campo, es el que quita. Breninger. Pero estos 21 minutos de juego del primer tiempo. Racing Club 1, el Bayern Múnich 1. No hay problema en la vida de Rubio. Carrillo. Díaz. Mori. Basile. Rigotti. Kunz Wade. Recibe ahora Kunz Wade. Cuatro del equipo alemán. Entró muy mal. Buena presencia de Mori. Contraataca ahora por primera vez en el partido. Es Cárdenas el que llega. Va entrando Martinoli. Cárdenas. Ahí. Kastinger. Mori, Beckenbauer, ahora, Müller, Beckenbauer y el centro a nadie. Por lo menos a la tranquilidad de Carrillo. Díaz se encuentra con Rulli, que está trabajando mucho. Bocado. Lo hizo el número 4, Kunz Wade. Mori. Martínez el que va a buscarla. Llegó a tirar el centro atrás. Estaba fuera de juego.
los mismos jugadores de ataque de Racing no creyeron que Martín iba a llegar. Meyer. Másquez. Hace varios minutos que Racing tiene el balón en sus pies. Basile, que busca a Díaz. Mori. Otra vez Basile. Y hoy capitán entrega, aunque con riesgo. El riesgo se llamaba Martinoli. Napfinger. La derecha. Müller. Fuerte entrada, fuerte presencia de pierna de Basile. Rigotti. Napfinger. Martín va a tener problemas, pues el puntero izquierdo que siempre se mete es un hombre que salta muy bien y además está muy ayudado por su estatura frente a Martín. El tiro desde el arco lo tomará el propio Carrizo. Díaz. Basile. Con Schauter entregó mal a Müller. Casi se demora el Schauter. La llevó el Schauter. Napfinger sobre su derecha. Tiro de Beckenbauer. Siempre la expectativa. No demora. No pierde tiempo. Es que es un partido que se está jugando todo en lo que se dice de primera. Mori. Es el más peligroso, sin duda, y la atracción de este partido. Beckenbauer. Martín. JJ Rodríguez. Muy personal el rebote para Martinoli. Cárdenas. Beckenbauer también por ahí. Rigotti. Díaz que la toma. Hubo foul de Napfinger. Es el hombre a quien Díaz debe custodiar. Y del cual recibió una mano que lo estaba empujando. Rulli. Martín va entrando. Breninger es quien lo marca ahora. Cambio de pierna, cabecea Basile. Olk es el que quita. Mori con Basile. Cárdenas. Qué lindo amague. Fue hacia el arco. Perfecta. La jugada del Django Castro. Buena jugada. Se había ido por la punta y con lindo amague sacó a Kumbadel en su marca de esquina. Observen cómo lo está marcando. Hay diferencia de estatura y siempre la proximidad de Kumbadel y de Cárdenas va a ser nota característica. Breninger cabeció. Müller. Beckenbauer que la pide. Mira. No ha desperdiciado oportunidad, a pesar de que no ha tirado con potencia en las dos oportunidades anteriores. La defensa de Racing se ha dado cuenta que no le puede salir a esta gente al medio. Hay diferencia quizás también de velocidades que favorecen a los alemanes. Y va amagando salir, pero va mientras tanto retrocediendo y buscando la zona. Esto es con Pau de quien habla. Protestan los alemanes porque este en Europa no se cobra. Va por la punta otra vez Martín. Está solamente Maggio. Pero ya...
ya Roberto Goicoechea allí había sancionado al equipo. Un padre a media. Que insistimos, es el titular de la selección alemana en los tres palos. Nos acercamos a los 29 minutos de partido. Napfinger, punta derecha. Holzhauser a su derecha. Sin embargo, la quiso hacer individual, la hizo. El centro lo hizo con poca fuerza. Fácil. Se imponía a buscar el rebote. Queda jugando en la extrema defensa Holzer, como zaguero libre. Chavay. Se apura toda máquina para Beckenbauer, la finca Beckenbauer otra vez. Fue fuerte, fue potente, fue peligrosa la entrada del volante alemán. La desilusión, bueno, la desilusión de todo hombre que no puede lograr en el inmediato lo que buscaba. De todas formas, un mediocampista que se convierte en el hombre más peligroso, ya está hablando bien a las claras, el periodismo no se ha equivocado con este Beckenbauer. 30 minutos ya del primer tiempo. Empatan el Bayern Múnich de Alemania y el Racing de Avellaneda 1-1. Aprovechemos para una síntesis. Partido veloz. Europeos prácticos. No saben driblear, pero sí sortear. Bajan y suben. Racing también lo está haciendo. Y Racing sigue metiendo gente en el área contraria. Hasta ahora lo he visto. Adelante, Ricardo Loreto. Era Basile el que estaba en el suelo siendo atendido. Nada más. Gracias. Baja Cárdenas. Qué bien se entendieron allí. Mori. JJ Rodríguez. Rulli. La pide Martinoli y la devolución era para él. Grita penal. La gente y los jugadores de Racing. JJ lo busca Basile. No está Breninger hoy. Martín se la lleva. Y se la llevó un chiquito. Ahora no. No pudo y saben quién quitó allí. Dejen va. Y saben que se enojó porque eso en Europa tampoco se cobra. Y creo que el reglamento tampoco. Vamos a decir la verdad siempre. Y de cualquier forma también destaquemos que fue incorrecta la actuación de Beckenbauer. Roberto Goicoechea lo llama Holt, que es el capitán, indicándole que eso no hay que hacer. Va a tirar Martinoli. Es inclinado, angulado, como ustedes lo ven. Barrera de cuatro. Paro potente. Maggio. Arco. Maggio no shoteó directamente a la valla, shoteó a un ángulo. Tal es así que vimos levantar la cabeza de este buen jugador argentino, mirar y tratar de colocarla. La jugó inteligente, sin duda. Breninger hacia atrás. Schwarzenbeck aún más atrás. Hoy. Resuelve mal el problema. Entra Rulli con panorama. ¡Tira! Pasó cerca. Ustedes, desde sus casas, estarán de acuerdo conmigo. Se está jugando un partido a todo trapo. Cárdenas, bueno, Schwarzenbach no lo deja tranquilo. El Bayern Múnich, estando ya allá en Europa antes de venir aquí a América, estuvo viendo films de partidos que había jugado Racing en nuestro torneo. Hay una celosa custodia de los tres ágiles que quieran atacar. Beckenbauer es el que la lleva. Müller va entrando. ¡Tiró! Fue peligrosa la buena pared de Beckenbauer y la entrada del piloto alemán. Que defendió con el cuerpo, escondió bien. El tiro en el arco
Carrizo, Beckenbauer, Müller, Holzhauser. Müller que tira. Martinoli que se retrasa. Renninger. Faust. Sanción acertada, la de don Roberto Goycoechea. Recordamos a ustedes que es posible en este encuentro realizar tres cambios. Aún no se ha realizado ninguno. Basile que pinta muy débil, Holzhauser. Se rectificó Basile. Maschio que colabora con él. Este pelotazo en la búsqueda de un hombre que siempre está merodeando, Martinoli. Nafzinger. Olf. Kupfermis. En aquel pelotazo pudimos observar dos hombres lanzados y diferencia de velocidad. Se va el 2, que es Kupfermis. ¡Tira! Otro rebote en Chaval. Nafzinger. Rafael Mori. Holzhauser. Díaz Ita. Chaval. Cabeció JJ. Elk. Rigotti. Otra vez Rigotti. Y ahora lo marca el Jack. Beckenbauer. Qué linda pared, qué bien que se encontró. Gran habilidad acá. Y la fue a buscar adentro. El público aplaude. ¡Tira Breninger! Una jugada alemana que la vamos a nombrar en algo muy nuestro. Se pasó. Mori. JJ Rodríguez. Rulli. Martín. Rulli Martín. O al capitán de Racing. Muy bien. La acotación incluso importante sobre esta jugada es que el público argentino la aplaudió, bueno, como aplaude las cosas buenas. Kopfer Smith, un hombre que se encontró también con Beckenbauer. Es importante porque se proyecta permanentemente no solo al medio campo, sino arriba. Beckenbauer otra vez. Entra Breninger a buscarla. Y está Chaval. Rulli que trabaja y corre mucho. Martinoli. Basile. Mori que aparece recibiendo. Basile. Martín vuelve a recibir. El centro está Basile. Y fueron centímetros. Fueron centímetros nada más. La siempre importante presencia de otro volante. Este es argentino. Y por supuesto tenemos que destacarlo porque hizo lo mismo que está haciendo el otro en el equipo alemán. Juega también en la línea de cuatro zagueros. Tal vez más atrás. Y llegó casi hacia el gol. Fueron centímetros nada más lo que le impidieron concretar. Breninger, que se moviliza permanentemente. Mori, muy retrasado. Breninger ensaya hacer la pared con quién, con Kupfer Smith. Martín. Racing se ve obligado a movilizarse con todas sus pies. Mori, es el inicio de juego académico. Se va con fuerza. Para el JJ que tira. Buena la respuesta de Mayer. Empatan el Bayern Múnich y el Racing de Argentina 1-1. Müller.
minutos más, tranquilo, esperando en la curva. Rulli que trabaja, que se moviliza su costado. Cárdenas va a ocupar el sector izquierdo. Mori. Martín que tiene que correr para hacer la derecha. Apertura en la punta. Maschio que tira el centro hacia atrás. Oh, y a la Meyer. La hincha por gol. ¡Tira Mori! La jugada más peligrosa que le ha propuesto Racing al Bayern. Seis hombres de Racing estaban metidos en el área chica. Hay córner que favorece a la Academia. Fue la jugada más trabajada. La tuvo más pensamiento, sin duda. Tirará Martinoli. Otra suerte de córner. Meyer. No se demora, pero la tira a cualquier lado. Stauskauser. Se corre. Mori, alguien retrasado, cubriendo la ida de Basile. Y el fútbol moderno cambiando puestos, cubriendo todo el rectángulo verde. Y se la lleva con Pensión Schwarzenbeck. Se juega de este lado ahora. Los primeros minutos lo hizo sobre la derecha. Beckenbauer. Lapsinger que devolvió mal. JJ Rodríguez. Humberto Maschio. Cárdenas. Rooney. Sigue llevando él, trabaja mucho por aquel sector. Mori, Basile, lo buscó a Maschio. Veo de esto. Entra Cárdenas, Olk levantó, vuelve a sacar él. Beckenbauer retrasa buscando a Rigotti. Breminger, muy retrasado. El número 11 fue autor del único gol de su equipo, pero cuando su equipo es asediado, él también tiene que defender. Buena soltura de Müller. Lapsinger es el único libre, opta por el Beckenbauer. Sauskauser, offside el número 8, bien sancionado. ...41 minutos de este primer tiempo... ...empatan 1-1 el Bayern Múnich y Racing... ...Beckenbauer que también la para... ...en primer rush... ...ahora tiene velocidad esa entrega... ...Olhauser... ...Sin Olhauser... ...Bien... Bien, JJ buscando la marca. Y se aporta claridad. Martinoli está por la izquierda. Rigotti, Beckenbauer. Mori lo está marcando, ahí va. Ley de ventaja, sigue el juego. Kupfer Smith. Lapsinger. Al puntero. Alarga Olhauser. Española. Estamos llegando ya al término de este primer tiempo y reiteramos, empata el Racing el Bayern Múnich 1-1. No se han producido cambios todavía y están permitidos 3. Beckenbauer tiró. Observaron ustedes cómo se desplazó entre tres hombres, cómo desplazó esa pierna y como látigo disparó. Rulli. JJ Rodríguez. Basile. Mori. Se desplaza bien rápido. El centro de Mori. Y todo
Boris, Rulli a Díaz, dentro de este, Preminger es el receptor de ese equipo. La tenía Müller, revoluciona Preminger, sobre la izquierda Olshauser, entregó muy mal, ya va. Entramos en el último minuto de este primer tiempo, 1-1 el partido. Maggio corriendo en punta derecha, el centro y a tiempo quitó Kunzbade. Preminger allí, a Beckenbauer. Simbus y desplazamiento. Otra vez Preminger que entra solo. Maniobra personal, entrega Müller. Tira Beckenbauer. Preminger. Entraba Müller y estaba la expectativa Olshauser. Moll. Rulli por el andarivel derecho. La tocó buscando lo de Chango Cárdenas. Acción personal, pero a tiempo que Schwarzenegger. Mori, pierna fuerte, presencia inteligente de Beckenbauer. Y un pelotazo y obligó a Carrillo a salir de su área. Se cumplen ya 45 minutos de juego. Empatan Racing y el Bayern Múnich 1-1. También autor del gol del Racing. Así que ha trabajado incansablemente desde la línea de 4 hasta la línea de ataque del equipo. Meyer. Y con esa pelota que toma Alfio Basile, finaliza el primer tiempo. Ha terminado el primer tiempo con el empate de Racing de Avellaneda y el Bayern de Múnich 1-1. Los goles. No hemos podido encontrar a Beckenbauer para conversar dos palabras con este astro mundial del fútbol. Pero tenemos aquí un suplente, Rosser, y un intérprete. Vamos a conversar con él y la primera pregunta es cómo nos ven a nosotros de afuera. ¿Qué piensan de este Racing Club? Was halten Sie von diesem Racing Club? Was halten Sie von dieser ersten gespielten Halbzeit? Also zunächst mal, von Racing Club ist eine hervorragende Mannschaft, bei der jeder einzelne Spieler am Ball perfekt ist. Und von dem Spiel selbst ist ein sehr schnelles, dramatisches Spiel, wo man sich für die Zuschauer nicht besser erwarten kann. Federico, bueno, manifiesta que el Racing Club tiene un equipo muy parejo, de jugadores muy capaces con la pelota. Un partido rápido, dramático y que casi se podría decir que el público no podría esperar nada mejor. ¿Ellos están conformes con el campo de juego? Sind sie mit dem Spielfeld als solches zufrieden? Ja, sehr gut. Selbst in Deutschland haben wir nicht so gute Spielfelder wie in Deutschland. Wie hier. Bueno, dice que el campo de juego es extraordinario, que en Alemania, y esto es porque se juega en invierno y las nieves y los fríos, a veces no tienen campos en las condiciones del estado que está este. Ricardo Lorenzo, ¿quería preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar, porque oí algo que dijeron los jugadores alemanes antes del partido, sobre la dureza, lo inflado que estaba el balón. ¿Es das Ball hart? ¿Dicen hart? Sí, hart, ja. En Deutschland sind die Bälle nicht so hart aufgezogen. Bueno, dice que es muy duro y que en Alemania las pelotas de fútbol no están tan hinchadas. ¿Tiene alguna otra pregunta en alemán usted, Ricardo Lorenzo? No, pero lo podemos saludar en alemán. Alles Gute, vielen Dank. Eso es todo, amigos. Hasta luego. Se produce entonces el reingreso de Racing y del Bayern Múnich, que les recordamos a ustedes, empatan 1-1 en agradable partido.
se han posibilitado para este encuentro tres únicos cambios. Y Racing ya ha apelado a dos de ellos. Dentro de un minuto, Ricardo Lorenzo, nuestro compañero que está ahí al borde de la línea de cal, nos apuntalará cuáles son los cambios que se han producido. Julio Ricardo. Sí. Bueno, los cambios han sido los siguientes. Ha entrado Joao Cardoso y Parenti en reemplazo de Rulli y de Martinoli. Eso es todo. Gracias. Y también ha cambiado el arquero, está Cejas en lugar de Carrizo. O sea que Racing Club ya tiene los tres cambios a los cuales podía apelar. Gracias. Se reanuda entonces. Joao Cardoso. Martín. La sacó muy bien allí Mario Cárdenas. Sacó Olk, que es el capitán del equipo alemán. Kupfer Schmidt devuelve a Mayer, que es arquero del equipo de Bayern Múnich. Müller, el piloto, alcanza a dar a Brenninger. Apara muy bien Holzhauser. Y ahí cubre la entrada de todo un tiro. Autor del único gol de Racing. Basile. Kunstwadel. Holz. Holzhauser, que no alcanza a tocar. Entrega incorrecta, ahí va estando Holzhauser, lo busca Müller. ¡Tira Müller! ¡Gol del Bayern Múnich! Müller, el piloto, a los dos minutos. El Bayern Múnich, 2, Racing Club de Avellaneda. Holzhauser, que no alcanza a tocar. Entrega incorrecta, ahí va entrando Holzhauser, lo busca Müller. ¡Tira Müller! ¡Gol! ¡Gol del Bayern Múnich! La repetición nos permitió observar qué buen manejo del piloto y que no en vano es goleador del torneo superior de la República Federal de Alemania. Beckenbauer, Holzhauser, qué bien que le entregó, qué bien que se va. Müller es el hombre a quien se la mandaba. Lo marca Basile. El árbitro Goicoechea entiende que fue correcta. Julio Ricardo. Sí, Ricardo Lorenzo. Bueno, el número 3, Schwarzenbeck, usted lo verá que está corriendo con una venda en la mano que le ha entregado el utilero. Vamos a ver dónde se la coloca. Ah, no, se la pasa a un compañero ahora. Era para el compañero, el número 6, creo que hoy, que el capitán del equipo el que necesitaba esa venda. Eso es todo, hasta luego. Correcto, gracias. ¡Tira con fuerza! Martinoli, la recepción de Mayer, la respuesta del arquero fue acertadísima. Gana el Bayern Múnich por 2-1 a Racing. Holzhauser va a recibir. Nottinger. Beckenbauer. Primeros minutos de la segunda parte. Ante el aficionado porteño Joao Cardoso, la flamante adquisición del Racing.
a Cárdenas como puntero. El lineman otorga córner y Roberto Goicoechea sanción. Lo tira Cárdenas. Desde la punta derecha la empalmó justo Mayer cuando entraba esa pelota bien dirigida, bien ejecutada por Joao Cardoso. Justo fue el empate. Lo ven a Mayer, de qué forma está cubriendo el palo, y un zaguero que se apoya displicentemente. Abre esa cabeza y fue de Basile, como no era de prever. Racing debe necesariamente adelantar sus líneas. Pierde por 2-1. Chavay. Mori. Sí, Ricardo Lorenzo. Bueno, le quería recordar para que los televidentes nos puedan seguir mejor que el número 12 es Parenti, el número 15 es Joao Cardoso. Una ayudita más para reconocerlo. Bueno, le quería recordar para que los televidentes nos puedan seguir mejor que el número 12 es Parenti, el número 15 es Joao Cardoso. Una ayudita más para reconocerlo. Otra vez Sigerra. Se coloca en 2-2 y el partido adquiere dramaticidad intensa. Martín. Se cierra Díaz. Racing intenta encontrar su patrón. Preminger. Punta izquierda. Buena presencia de Macio. Elimina Preminger. Recibe Parenti. Número 12. Según lo apuntara ya Ricardo Lorenzo. Olk. El número 4, Kunzbabel. Martín que pita, Cárdenas que hace presente. Y ahí surge el número 10, Rigotti, hombre de medio campo. Sigue el juego, tiro Cárdenas. Se demoraron los alemanes y ahora los que aprovecharon la demora fueron los argentinos. Meyer, precisa un gol prácticamente hecho. Que es agradable escuchar a un jugador extranjero, alemán, europeo, señalando las bondades de un campo de juego como el de Racing. Es argentino también, ¿eh? Tan y Roberto Goicoechea está corriendo a la par que los jugadores. Hay tiro libre para el equipo del Bayern Múnich. Se coloca Beckenbauer en posición de tiro. Guase, buscando la Müller. Entra el Bowser. Rebote para Mori. Parenti. Se escapa Joao Cardoso por la puerta. Ahora lo recibe. Mori. Müller. Se la lleva Martín, capitán de Racing. Cárdenas. Tira Cárdenas. El rebote creo que fue el de Beckenbauer y al córner. Puntapié desde la esquina. Que ha de tirar Parenti, jugador número 2. La gran taquilla de esta noche. Tiró Parenti.
había cerrado el Cupertino. Hay algo muy interesante de anotar. Los cambios en este caso no se deben simplemente al hecho de poner hombres de reserva para disminuir un partido amistoso, sino que Racing está obligado a probar gente. Racing está obligado a pensar que con 11 hombres no puede jugar la Copa Libertadores. Y está en esas pruebas, que no son tan así simplemente pruebas, sino que está colocando gente y tratando de ubicarla, pues crack ya son. Meyer de vuelta. Müller. Entrega muy mala de Beckenbauer. Lo hace volver a su compañero. Cavani. Mori. JJ muy retrasado. Basile que se adelanta por contrapartida. El número 4, Kurt Wagner, que lo persigue a Cárdenas por toda la cancha. Olshauser. Cerca de él se va escapando Cooper Smith. Entra como puntero el número 2. Olshauser. Lo busca Müller, entra Müller. Tira sobre el arco. Magnífica presencia del piloto del equipo de Alemania. Pasó por centímetros de diario. El tiro desde el arco lo ha de tener a su cargo Teja. Saco de lucimiento por parte de Paredes. JJ Rodríguez frente a Rigotti, que a su marca implacable toda la noche. Hay carrera de 2-10, casi de 20. Le pegó a Rigotti y afuera. Ha corrido JJ, que tuvo un hombre que lo marcó todo el primer tiempo y esta parte del segundo. Se sigue jugando en la segunda etapa a toda velocidad. Aparece Basile como puntero, ahora va al centro y pasó por centímetros sobre ese travesaño. Las emociones arrecian. Es un volante que repetimos, fue en Racing, es argentino, arrancó en la línea de 4 y llegó a tirar hacia el arco. Martín. Ay, Martín. Preminger le dice. Bueno, yo me pregunto si la primera reacción subconsciente fue esa. Beckenbauer retrasa mal esa pelota. Y hay córner, lógicamente. Ha de tirar Cárdenas desde la punta de él. Mayer se saca entre tantos contrarios. Buena máquina para Napsinka. Y cómo transita el medio campo despreciándolo. Lugar de tránsito para él nada más. El rebote para Preminger, punta izquierda. Napsinka, que se vino sobre el lateral izquierdo. Beckenbauer. Rigotti el que la lleva. Mori. Macio y Costa Costa Rodríguez. Cárdenas. Macio devuelve al piloto que se va por la punta. Entra Joao Cardoso, pero frena Olsen, capitán del equipo del Bayern Múnich. Estamos viendo un partido de lo más interesante y como para charlar del largo rato. Cavani, zaguero central reemplazante de Perfumo. Preminger, lindo toque, habilitó a Olshauser. Devuelve a Preminger, entró el puntero, con dificultad pero tiró. Mori, número 5 esta noche del equipo académico. Mágico. Basil, un volante que se adelanta siempre. Número 6.
Yao Cardo. Mori. Parenti. Buena maniobra de Lexiano. Tira Parenti. La salida, la jugada. Shot, todo muy bueno. Meyer de vuelta. Así. Mori. Tiene caja. Gallaya Rodríguez. Yao Cardo. Macio. Y cierra el número 3, Juan Quintero. Algo muy interesante de destacar es que las tres incorporaciones de Racing en esta segunda etapa se adaptan perfectamente al tipo de fútbol de Racing 1966. Racing y el Bayern Múnich empatan 2 a 2. No se alcanza a enganchar bien. Kupfer-Schmidt. Y fue Parenti justamente. Y entró a jugar en el mismo tono anémico del Racing. Rigotti. Müller que no alcanza, se había sacado 2 hombres de encima. Schwarzenbeck a Brenninger. Rebota en Martín. Cavall. Martín. Brenninger lo persigue. Mucho trabajo Martín. El lateral es para el equipo alemán. Ya no dice nada, pero Lyman había sido muy claro en aquella ocasión. Se va el número 15, que es Yao Cardoso. El centro a nadie. No. El centro a nadie porque no estaba nadie. Pero la jugada de Yao Cardoso era buena. Lo que pasa es que no lo acompañaron. Ya. Mori, que domina por aquel sector. Díaz. Cruza el medio campo, está jugando como a él le plaza. El centro para buscando la pared. Puede surgir aquí el número 4, Kurt Badel, que no tiene problemas, se mandó al corre de jugada inocente. Imponía el centro, sale Mayer. Es el número 8, hombre que ha trabajado un poco atrás. La pide Müller. Quiere pasar a Brenninger. Hay obra del 11, muy lucida. ¡Tiro Brenninger! El Becker había abandonado su arco tapando bien. El puntero izquierdo alemán ya no sorteó ahí, sino que dribleó muy bien. Usan a Olf, que es un líbero que se manda centro. A Cachabay. Se apura Díaz e intenta evitar el corte. ¿Lo consiguió? Holt lo busca Beckenbauer. Va a tirar. Parenti la pared. Díaz a Humberto Mastio. JJ Rodríguez y su pase a Martín. Mori. JJ por la punta derecha. Cede a la izquierda haciéndolo correr. ¿Dónde será Humberto Martín? Vino. Sale hoy. Entra JJ. Por falta de habilidad, los jugadores alemanes dejaron esa pelota apoyando en el área peligrosa. El choque fuerte dejó a los dos en el suelo. Basile, el hombre de Racing, salía a cubrir.
realidad. De días para atender a Nastinger nos habla de un encuentro lucido, de un encuentro agradable, inclusive hasta en estos matices. Repito que estamos viendo un partido muy interesante para analizarlo, para conversar largo y tendido. Estamos viendo a un Racing que está mostrando lo que mostró todo el año y que nos está mostrando ahora algo también de importancia. Los reemplazantes penetran con el mismo deseo, con el mismo afán y con el mismo tipo de fútbol. Racing está pensando no en 11 hombres, sino tiene que pensar en muchos más para la Copa Libertadores. Y hasta ahora lo que hemos visto en esta segunda etapa, bien. El eje del equipo alemán. Hablaba de Brenninger. Es un hombre que ha trabajado en la punta y que se ha corrido por todos los sectores del campo de juego. Avanzó por la derecha, por la izquierda, hasta hizo el primer gol del equipo alemán. Holzhauser era el hombre sentido del equipo alemán. Sacó bien Basile. Rigotti que busca en la punta a Napfinger. Adelantamiento de Kupfer-Smith. Alcanzó a cabecear Müller. Empatan Racing Club de Argentina y el Bayern Múnich de Alemania 2-2. Se cumplen ya 21 minutos del segundo tiempo. Escapa Parenti por la punta derecha. Entra Zicao de la JP. Cumplen ya 21 minutos del segundo tiempo. Escapa Parenti por la punta derecha. Entra el Vicaro de la JJ. El trámite del partido. Brenninger para el equipo alemán. Beckenbauer. Müller. Chavay. A quien le ordenó Martín Seguido. Cárdenas. Lo buscarán ya, Ricardo. Julio Ricardo. Sí, Ricardo Lorenzo. Estamos viendo señas que hace el director técnico del Bayern Múnich, el señor Tchaikovsky, y ya manda al equipo alemán para arriba. Se señala que vayan arriba todos ahora. Hasta luego. Recordemos que de 26 partidos tenía uno solo perdido el conjunto alemán. Los 26 eran internacionales y le había ganado el Milan. Inteligentemente abandonó el arco, le cerró el ángulo de tiro. Es fabuloso cuando este hombre arranca en la media cancha, como él mismo se fabrica un andarivel de clase. Sacando gente nada más que amagando. El córner, lo toca Napfinger. Entre Holzhauser se le escapó a Seca. Y Chavay debe cubrir, bueno, se escapaba de mano. Martín. Coloca a su derecha aparente. A él va la pelota. Tiene campo. Puede escapar. Se escapa el puntero de Racing. No alcanza acá. La recibe ahora Joao Cardoso. Y quita muy bien, muy retrasado el número 10 de gol. Napfinger. Punta derecha del equipo alemán. La pide Müller adentro.
a Breninger. Es favorable a Racing. Lo demora, lo saca de Parenti. Cárdenas. Maggio, que retrasa buscando a Basile. Mori. Gana Racing 3-2. Martín. Parenti. Mori. Martín. Centro de Martín. Entra Díaz para cabecear. Sale Olsa, número 6, capitán y ex internacional de Alemania. Breninger, que arranca desde muy lejos ahora. Müller. Se abrió muy bien Panorama, se la lleva el solo. Esta vez que Bauer para buscarla. Lo buscan a Fischer. Y el puntero, cuando iba a tirar, es bien desplazado. Ahora es el 4, el Fussbach. Entregó más, JJ. Habilidad y tranquilidad, hoy frena y lleva Breninger. Lucas Sarsinet. Rigotti. Olhauser por su derecha. Entrega la pelota exigida. Se la lleva Olhauser. El centro rebota en Díaz y es córner. Lo ha de tirar el número 10, Rigotti. Müller y Breninger en el área del equipo del Racing. Rigotti. Entra Müller. El señor Goicoechea vuelve a indicar la ejecución del córner. Y el propio Rigotti encargado de tirarlo. Muy tranquilo, muy cubierto, cejas de vuelo. Lau Cardo. Parente. La va pidiendo Cárdenas. Tiró el centro Parente. Cárdenas se había abierto la punta para buscar. Beckenbauer. Intenta armar el contraataque el equipo alemán. Devuelve en forma incorrecta. Rebote para Maggio. El número 2 es Parenti. Lleva Cárdenas. El retraso y la búsqueda de JJ. Adelantamiento de Basile. Centro para Cárdenas. Se prueba como bien. Y que es dificilísimo empalmar una pelota como la que enganchó. Racing se ha levantado muchísimo su nivel de juego. En estos últimos minutos le gana al Bayern Múnich por 3-2. 5 goles Borocotó Juniors. Hablan de un partido disputado, de un partido atrayente. Bueno, lo están viendo los televidentes, así que creo que estarán de acuerdo totalmente en nuestras opiniones. Están viendo un partido. Cárdenas, que se ha desplazado a la punta reiteradamente. Que queda solo por momentos para defender frente al Hauser, que es el 8, y Müller, que es el 9. Él contra los dos, ahí lo ven. Y Julio Ricardo, no nos habíamos equivocado cuando el periodismo había elogiado tanto a Beckenbauer. Esta Copa Rodríguez toma a Fidel, que apropia el rebote. Más que lo obliga a entrar en juego Martín. En la punta y lo marca Parenti. Lo hace el propio Cárdenas, que no quiere perder tiempo. Kjörgenbeck. Kunzbadel. El 4 alemán. Buena maniobra. Müller. Está por piloto buscando a Kunzbadel. Sigue llevando, lucha de los tres.
A él. Él se llamaba Cardoso. Y es el jugador alemán el que se acerca para entregársela al Derrame. Y es un partido de los llamados amistosos y hay que ver el ahínco con que están jugando. Cárdenas. Un Pablo es el que quita. No entró en el túnel. En la marca de Cárdenas muy bien este número 4, que no lo ha descuidado nunca. Martín. Julio Ricardo. Martín que se escapa. Venga la perseguida, va al centro hacia atrás. Y nadie se detiene ante la entrada que era profunda del hombre de raza. Julio Ricardo. Bueno, una nota importante es que los pantalones del equipo alemán son totalmente de nylon. El auxilio de nadie se fue Breminger de la cancha. No quieren ser estorbo del partido. Él es jugador, está para eso. Y se produce el primer cambio del equipo alemán. Un jugador que sale con un número demasiado claro, tanto que no se ve sin número. Mientras que Aikoski, que es el civil que está en la cancha, es el director técnico del equipo alemán. El yugoslavo que jugó por el Partizan, es la tercera vez que visita nuestro país. El hombre tiene solamente un golpe y se lo está masajeando con un anestésico. Eso es todo, nada más. Hasta luego. Hasta luego. Además tiene una rabia tremenda, ¿Creemos entonces o dejamos por entendido que el cambio es la salida de Breminger? Un solo cambio ha producido hasta ahora el equipo alemán. Ricardo Lorenzo decía. Ha entrado Grosser en lugar de Breminger, que es el hombre que está fuera del campo de juego. No tiene ningún número en la espalda Grosser, es la única camiseta totalmente blanca sin número. Es el hombre que entra en reemplazo de Breminger, sin número. Gracias, ahí está, sin número en la espalda. Sin embargo, se llama Grosser. Sigue avanzando rápido. De media vuelta, JJ. Y estaba Macio para la posibilidad de un rebote. Se va a Breminger. Se va sentido. Ha trabajado realmente una barbaridad. Y lo que ha corrido era para llamar la atención. Camina con un poco de dificultad y se va de la cancha. Racing le gana al Bayern Múnich por 3-2. Julio Ricardo. No se entrega el equipo alemán. Se va a escapar a Beckenbauer. El Schauser en la punta. Julio Ricardo. Sí, un segundito. Se va a Beckenbauer. Müller. ¡Tira Müller! De primera intención. Ahora sí, disculpe usted, Ricardo Lorenzo. No, perfectamente justificado. Quería decir que es muy posible que en cualquier momento vuelva Breminger al campo de juego, tal cual iba comentando con su entrenador recién. Eso es todo. 34 minutos del segundo tiempo. Racing 3, el Bayern Múnich 2. Joao Cardoso, Martín, Chavay, se adelanta todo rápido. Sin embargo, él lo busca Parenti, Parenti otra vez para Mori. Y voló, salió como catapulta Mayer y la hizo de él. Beckenbauer del equipo alemán. Grosser, nombre sin número. Beckenbauer al número 2, Kupferkin. Müller. Gotti que devuelve a Müller, maniobra personal del piloto. Gustav Schmidt. Müller que cabecea.
impecable el cabezazo del piloto. Lo habían dejado solo frente a él. Rigotti, autor de esa entrada, fue el creador, el hombre que gestó la peligrosidad. Martín, búsqueda de Parenti, Cárdenas, el padre que marca cual fue. Mori. Sí, se queja Cárdenas, realmente. Parenti. Yao Cardoso. Macio. Itaolfo. Beckenbauer. Olhauser. Relación estrecha de Díaz con su línea de ataque. A Cárdenas lo atiende Parenti. Se queja el llanto. Y es posible que se provoque su reemplazo por Vicente. Julio Ricardo. Bueno, entró un hombre que es casi propiedad nuestra, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, por supuesto. El 13, el nuestro es Vicente. Gracias. Entra Vicente y Racing completa sus posibilidades de cambio. Ha realizado los tres y el arquero. En el segundo tiempo entraron Parenti, Yao Cardoso y ahora Vicente. Tchaikovsky, que se preocupa por este resultado. Tchaikovsky es el director técnico del equipo alemán. Tchaikovsky dirige. Cárdenas sale. Grosser. Está con un calambre Cárdenas, ¿eh? Kunzbader. Beckenbauer. Gana Racing por 3-2. Grosser. La perdió presencia de Mori. Parenti. Vicente que no alcanza. Bueno, acá tienen ustedes a Cárdenas, lo están viendo. Se le está masajeando porque es nada más que un calambre lo que tiene y le causa cosquillas el masaje y por eso se ríe. Eso es todo, hasta luego. Gracias, Ricardo. Parenti. Mori. Caminamos hacia el minuto 40. Gana Racing por 3-2. Vicente. Basile y Mori. Yao Cardoso. Pero la tribuna de Racing no quiere ni ganar 3-2. Cuando ve que el equipo se frena un instante, comienzan goles, 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 goles. Lo ha visto todo un año hacia adelante y no concibe en absoluto que durante un minuto se tomen un respiro. Martín y Mori. Martín se va como puntero. Justo cuando llegaba y la carrera había sido agotadora a esta altura del partido. Y debe volver corriendo. El contraataque de los alemanes, que es veloz, no permite la distinción. Pero ya está Mori cubriendo la punta y esperándolo. Ahí se dieron el ok. Ya estás, Martín, sí. Bueno, andate vos. La juega Parenti. Vicente la espera. Bien. Racing camina el medio juez. Gana por 3-2 al Bayern Múnich. Y la gente silba, quiere gol. Macio. Rival duro, sin duda, este equipo que le ganó hace 2 semanas escasas al Manchester United. Uno de los equipos que cuenta con el 50% de los integrantes en la selección inglesa. Saca hoy. Beckenbauer. Beckenbauer es un pivot como aquellos antiguos de básquetbol. En torno de él tira todo este equipo. Y aquí llega una información.
corrían rumores de que quizás estuviera en el estadio Perfumo y que inclusive quizás vistiera la casaca de Racing en la segunda etapa. Y esta tarde, o mejor dicho, al atardecer, se casó. Pero ahora llega otra información. Gracias a la televisión, está viendo en un alto en la fiesta de casamiento a sus compañeros. Y de alguna manera le estarán dedicando este triunfo parcial de 3 a 2. Felicidades, Perfumo. JJ Rodríguez entrega a Díaz. Entra Maxi a cabecear, lo hizo. Y el número 3, el jugador Schwarzenbeck, entrega a Maxi. Maxi no cabeció hacia la valla, buscó a su compañero que estaba metido en el área chica. Holzhauser dialoga con Beckenbauer. Napsinger. Se va el puntero como flechazo. Lo cubre Díaz, muy tranquilo ahora. Todavía no termina esto, el equipo alemán no se entrega. Minutos del segundo tiempo. Racing 3, el Bayern Múnich 2. Se hace lento el trámite de este partido durante estos últimos minutos. Es que se ha corrido, es que el desgaste ha sido realmente notable. El número 2, pero del equipo alemán. Entrega Holzhauser. Quita Chabay. Y la presencia de Müller y de Holzhauser en el centro de la línea de ataque siempre peligro. Hay alguna conversación, se detiene el partido porque está caído un jugador alemán. Se acerca Roberto Goicoechea para señalar la incidencia. Y el banco alemán estaba totalmente obsesionado con lo que iba a suceder de este tiro. Y se olvidó de que por allá había alguien caído. Es el número 10, Rigotti. El que es atendido por un compañero en primer término. Se arregla la cintura, Chaikov. Esa cintura, cuando era más angosta, fue muy importante en el fútbol de medio Europa. Entonces, la reanudación para estos últimos 3 minutos del partido por la caída de Rigotti. Basile, limón como oxígeno y algún resentimiento. Tuvo momentos realmente lucidos el número 6 de Racing, que no solamente jugó el fondo de su línea defensiva, sino que llegó hasta cabecear. Müller quería conversar con Chabay. Oh, el problema del guión. De seguir así este encuentro, es una victoria sensacional la de Racing, porque es de esas victorias que trascienden en el mundo entero. Repito, y no me voy a cansar de decirlo, que 26 partidos tenía este conjunto perdido uno solo. Tchaikovsky con problemas que se llaman Roberto Goicoechea. Tranquilidad. Y lo hace entrar a Breninger. Entró Breninger nuevamente a la cancha y salió, bueno, el número 10, Rigotti. Deja, domina bien. Un solo cambio en consecuencia ha producido el equipo alemán. Grosser que sigue jugando. Vicente no ha tocado aún una pelota en estos minutos que le ha tocado jugar.
Hace el transporte muy lento, Rafa, como dejando pasar el tiempo. La camisa afuera nos indica que el día es el que se lleva. Entrada de Parenti. Cabezazo de Beckenbauer. Él debe rectificar a su compañero. Franz Beckenbauer. Kupfer Smith. Hoy. Schwarzenbeck. Hulk. Beckenbauer. Hacia atrás. Ahora el equipo alemán tiene cerrada la salida. Kurt Badel. Kupfer Smith. Lapsinger, que se vino a la izquierda. El centro para Müller. Para Hauser. A tiempo cubrió seis. Ha jugado bien. Ha sacado 4 o 5 pelotas interesantes. Camina Racing los últimos minutos del partido. Le gana al Bayern Múnich por 3-2 y es seguramente el triunfo más importante del orden internacional del campeón argentino. Triunfo que se consolida ya. Ha finalizado el partido. Racing Club de Avellaneda 3, el Bayern Múnich 2. Sobre el sector alto de tribuna nos está dando una imagen realmente elocuente de lo que significan 650 lux como promedio en todo el campo de juego, récord de iluminación en Latinoamérica. Y el canal 13 se siente profundamente honrado en haber tenido la oportunidad de transportar hacia la casa de ustedes. Esto es un orgullo para el fútbol argentino. Saluda el Bayern Múnich. Buen equipo de fútbol, que consigue acá lamentablemente su segunda derrota en cerca de 30 partidos. El que fue el campeón argentino, el que se retira corriendo, cansado hacia el vestuario, el que lo derrotó por 3-2. Chavay, hoy tuvo una tarea difícil, reemplazar a Roberto Perfumo. Y se va el equipo alemán, el correcto equipo alemán, el generoso. Mori ante las cámaras del canal 3. ¿Cuánto tiempo hacía, Miguelito, que no tenías 90 minutos en la primera de Racing? Bueno, hacía más o menos 7 partidos y creo de que he rendido al máximo como estaba rindiendo los partidos cuando la dejé. ¿Estás contento con tu actuación de hoy? Sí, muy contento y más ganarle a un cuadro alemán que viene segundo en el campeonato alemán y es un equipo muy bueno y es una figura de Beckenbauer, creo de una de las mejores del mundo. Bueno, hoy hasta Chiche sí, se hizo una salida pasando la pelota por arriba de la cabeza del contrario, después la llevó de taco, algo de lo que estamos acostumbrados nosotros también a hacer. Sí, yo creo que un poco criollo y un poco alemán, juega extraordinariamente al fútbol. ¿Hacemos un pase a Coco? Sí, cómo no. Coco, ¿vale? Te están mirando, un caliente de la noche. Creo que Roberto te está mirando. Está mirando Roberto, es recién casado. ¿Y de la casa? ¿Será no sé de dónde? Estamos esperando acá, pero parece que no vino. Sí, está bien, y es lógico. No podrá, podrá más la señora que atrás. Por supuesto, y hoy en la noche debe. Coco, ¿qué te pareció el partido? Mire, yo de adentro creo que fue muy bueno el partido. Ahora no puedo decir como espectador. Bueno, yo como espectador y como crítico no. Silvio a la gente y Boto Junior en ese preciso instante dijo lo siguiente. Jugó todo el año a 100 kilómetros por hora, se para 2 minutos y ya lo silban. Pero es lógico que parase con esa gente, tú sabes que el ritmo de ellos es fabuloso, es más rápido que el nuestro todavía. Nosotros hicimos un reportaje en la mitad de tiempo con un jugador alemán y precisamente dijo que había que tratar de que Racing no consiguiera parar el partido. Yo creo que Racing consiguió lo que quería. Bueno, yo creo que sí, los últimos minutos. Bueno, buenas noches y hasta otro compañero. Buenas noches, señor. Gracias, Yaya. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahí la cámara del canal 3 te está mirando. Le digo lo mismo que le dije antes a Basile. Mi señora no la va a conocer entonces esta noche. ¿Sí? No, no me conoce esta noche mi señora. Bueno. ¿Por qué? No, por el corte de pelo, no diga nada. Yaya. Sí.
¿Intuiste de que Parenti ponía la pelota picando en el área? Piqué. Piqué como la cuestión de picar, a veces llega, a veces no llega, a veces entro yo, llega un poquito antes, porque la pelota sigue justo. ¿Usted a media? ¿Con quién te dice? Para la derecha, para la derecha. Para la pierna buena. La pierna buena. ¿Y eso que jugás de 10? Bueno, yo hace... No, la verdad que no digo nada, pero... ¿Y qué te pareció el Bayern Múnich dejando de lado a Beckenbauer, que me parece que es colosal? Bueno, es un equipo que en el cual nosotros no teníamos que ir al juego de ellos como fuimos el primer tiempo. En el primer tiempo nosotros fuimos a la carrera, a velocidad, no, tengo que hacer lo que tranquilizar la pelota. Yo creo que eso fue, estamos en el segundo tiempo con esa idea de tranquilizar el fútbol, hoy fue como le pudimos decir, ganar el partido al equipo este. Bueno, sobre el asunto del pelo. No, no digamos más nada, por favor. No, destina a mí como estás a ver si me puedo tapar esto. Gracias, ya, ya, hasta pronto. Amigos, hasta luego. Y se va quedando solamente con la iluminación, que fue sin duda uno